Tengah simjit to give the idea. But that simjit and just Sanjay San, good mazap, I don't know, you took me, so poor, or those choose it of us, choose the silly, simjit to give the swimming for silly and crazy. La bodhicitta que se tiene que generar ahora, cuando estamos hablando de Chenrezig, es generar esa bodhicitta como la de un pastor, que cuando un pastor tiene a su ganado, a sus ovejas o a sus animales, primero los lleva al lugar donde sabe que van a encontrar alimento, donde van a encontrar agua, donde van a encontrar césped del cual se van a alimentar, y una vez que ve que su ganado, sus borregos o lo que sea estén bien, ya están comiendo, ya están bien tranquilitos, ya están en un buen lugar, entonces ya él se relaja, se sienta y se toma su bocadillo o lo que sea. Así es como trabaja un pastor. Primero se asegura que esté bien su ganado y ya después él se relaja. Pues de la misma manera, nosotros, ahora que estamos tomando Yendan de Chenrezig, es generar esa mente que dice, tengo que beneficiar por completo a todos los seres y por lo tanto voy a llevar a todos los seres a la budidad, porque es ahí donde ya van a estar perfectamente bien. Entonces, esta bodhicitta es la que dice, pues primero los seres que puedan ojalá llegar a esa iluminación y después que llegue yo a esa iluminación. Como el pastor, primero que estén bien los seres y ya después él ya se relaja, y de la misma manera, antes de que yo alcance la iluminación, llevar a todos los seres a la iluminación. En realidad, esa es la bodhicitta que se dice que es como el pastor. Pero en realidad, la bodhicitta tiene que ser como la del rey. ¿Por qué? Porque como la del rey significa que primero alcanzas ese estado iluminado, eres como un rey y ya tienes el poder, y entonces con ese poder eres capaz de proteger a tu pueblo. Ahora, pero cuando hablamos de Chenrezig, tenemos que generar esa mente que es como la bodhicitta del pastor. Primero los seres y después yo. Porque de hecho es así como el propio Chenrezig generó esa mente, primero pensando en los seres, comprometiéndose por completo a trabajar para el beneficio de los seres, para que los seres que están en los infiernos llevarlos a reinos superiores, los seres que están en reinos superiores ya liberarlos del samsara, los seres que ya están liberados del samsara llevarlos a la omnisciencia. Así es como se comprometió Chenrezig, así es como él hizo su promesa y dijo, me comprometo a trabajar por los seres, y si en algún momento me desanimo de mi promesa, entonces que mi cabeza se rompa en 10 pedazos y mi cuerpo en 1000 pedazos. Esa es la promesa que hizo Chenrezig. Por eso algunos cuando ven la imagen de Chenrezig que estamos tomando ahora llena, algunos se van a preguntar, ¿por qué tiene tantas cabezas? ¿Por qué tantos brazos? Pues es que simboliza esa promesa que él hizo. Pero eso hay que también saber qué es lo que está significando. Y bueno, pues esa simboliza su promesa. Y entonces Chenrezig estaba cumpliendo con su promesa. Llevó a los seres que estaban afligidos de reinos inferiores, en los infiernos, como animales, etc., los llevó a reinos superiores. Los seres que ya estaban en reinos superiores los llevó a la liberación. Los seres que ya estaban en la liberación, llevarlos a la omnisciencia. Así es como estaba él trabajando para el beneficio total de los seres. Entonces, durante mucho tiempo estuvo trabajando una enorme cantidad de seres y beneficiando a muchísimos seres, llevándolos de donde estaban en un estado mejor. Y entonces,
tenía la esperanza de que él mismo decía, pues he trabajado tanto, tanto que seguro ya me queda menos. Y entonces cuenta la historia que Chenrezig se fue a una montaña que está al sur del Potala y ahí empezó, iba subiendo con la esperanza de a ver cuántos me quedan. Y en el fondo tenía esa esperanza de que ya le quedaban menos. Y entonces Chenrezig ya se va a la montaña a ver cuántos le quedaban. Estaba casi convencido de que eran menos. Y cuando va a ver y ve que lo que le quedan es todavía mucho más de lo que él se podía haber imaginado, le quedan muchísimo. Y no solo eso, muy, muy, muy malos encima. Se comportaba muy mal. Él era un bodhisattva en ese momento. Y pues, ¿qué pasó? Pues que se desanimó, dijo, va a ser imposible. Entonces, cuando vio lo que le quedaban y que además eran todavía peores, entonces pues él se desanimó. Y al desanimarse, rompió su promesa. Al romper su promesa, pues se hizo lo que él había dicho. Su cabeza se rompió en 10 pedazos y su cuerpo se rompió en 1000 pedazos. Y en ese momento, desciende del cielo, aparece Amitabha. Amitabha que le dice, Chenrezig, tú no te preocupes, yo voy a estar aquí para ayudarte y acompañarte en tu misión. Y en ese momento, por las bendiciones de Amitabha, su cabeza se volvió otra vez a juntar y entonces se formaron 10 cabezas. Son 11 cabezas las que están en la imagen porque la que está hasta arriba es la de Amitabha. Y luego su cuerpo, que se había roto en 1000 pedazos, empezó otra vez a recomponerse y se formaron 1000 brazos y con cada brazo hay 1000 ojos. Y esto es por las bendiciones de Amitabha. Y no es con la finalidad de darnos miedo ver tantos ojos, tantas manos, ni tantas cabezas, sino es con la único, con el poder de la compasión por lo que se formó esa imagen. En cada brazo son 1000 brazos, en cada brazo hay, en la palma de cada mano hay un ojo. Entonces son 1000 brazos porque representan a los 1000 reyes que van a hacer girar la rueda del Dharma y también representa cada ojo los 1000 Budas que aparecen en ese eón afortunado. Su propio cuerpo de Chenrezig ya está teniendo un significado muy profundo y muy especial. Y no solo eso, Chenrezig se dice que es la deidad del Tíbet y si estamos aquí es porque de alguna manera pues tenemos un interés en lo que es el pueblo tibetano y tenemos una buena relación con el Tíbet.